¿Nunca antes te habías preguntado el motivo por el cual las farolas de algunos vehículos eran amarillas? Pues tranquila, porque hoy te vamos a contar las razones y el por qué las luces amarillas siguen usándose, no solo en la farola, sino también en los exploradores. Para encontrar un inicio y un sentido del uso de las farolas con luz amarilla en los vehículos, debemos remontarnos a una ley francesa del 3 de noviembre de 1936, mediante la cual se obligaba a que todos los vehículos puestos en producción a partir de 1937 debían tener farolas con luz amarilla. El tono amarillo de las luces permite que los vehículos sean más visibles en la niebla y en condiciones de lluvia. Por eso se escogió el tono particularmente amarillo para ayudar al ojo humano a distinguir el amarillo entre la blanca niebla. Hay muchos conductores que dicen que la luz amarilla es mejor para conducir en situaciones de lluvia y niebla, y en cierto modo podemos decir que es real. Todo esto es debido a su espectro discontinuo tanto en las farolas de luz LED blanca como en las farolas de luz neón blanca, ya que pueden llegar a tener problemas para iluminar algunos colores concretos o algunos materiales en particular. De ahí las diferentes percepciones de los conductores al usarlos en condiciones diferentes como lluvia o nieve. La luz amarilla no refleja el agua tan fácilmente como la luz azul, por lo que puede permitir a los conductores ver la carretera con mayor claridad. En Aran Ilimitada puedes encontrar las siguientes exploradoras con tecnología LED, que brindan una iluminación bastante potente con un color que permite que tu conducción sea más segura aún en condiciones de neblina o lluvia.